Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer que cuando tengamos una tienda que estamos montando de afiliación de Amazon, cuando la gente haga comprar, en vez de ir a la ficha de Amazon, entremos directamente en el carrito. Bueno, primero os voy a contar por qué puede ser interesante hacer esto. Cuando tú tienes una tienda de afiliación y envías a la gente a la ficha del producto, es decir, la gente está en tu página, hace clic en comprar desde tu página, hace clic en comprar, tienes varias opciones dependiendo de la plantilla que uses o si lo haces de forma manual. Por ejemplo, la plantilla que yo uso en esta tienda, podemos cambiar la opción de forma automática porque esta plantilla viene preparada para que cuando le des a comprar o envíe a la gente a la ficha, o puedes hacer que también te envíe directamente a la cesta. ¿Por qué es interesante que añadamos los productos a la cesta en vez de añadirlos a la ficha? Fijaros, si vosotros mandáis a alguien a la ficha de producto en Amazon, si esta persona compra en las siguientes 24 horas, la comisión va a ser para vosotros. En cambio, si en vez de mandaros a la ficha conseguís que entren dentro de la cesta, en vez de durar 24 horas, la cookie dura mucho más. Dura, creo que son 30 días. Por lo que si en vez de comprar en las 24 próximas horas, esa persona compra en Amazon en los siguientes 30 días, la comisión es para ti. Entonces, en vez de enviarlos a la ficha, si los enviamos dentro de la cesta, puede ser muy interesante. Tiene cosas buenas y cosas malas. Por ejemplo, si tú los mandas a la ficha, puede haber mucha más información, darse cuenta que realmente es un producto de su confianza. En cambio, si los mandas a la cesta, ya realmente están a un único paso de pagar, y lo que pierdes por un lado, lo ganas por otro. Pero bueno, si vosotros habéis conseguido que dentro de vuestra web habléis mucho sobre el contenido, y ya cuando entran en la le dan a comprar, realmente están a un simple paso de comprar, en mandarlos a la cesta puede ser muy buena idea. Vale, ¿cómo se consigue que al hacer comprar, en vez de ir a la ficha, realmente vaya a la cesta de la compra? Vale, fijaros, el propio Amazon nos dice cómo tenemos que hacerlo. Y nos dice que tenemos que usar una URL, que es esta de aquí, dependiendo del país, amazon.com, .co.jp, es decir, depende del país, tenemos que poner aquí un dominio. En el caso del ejemplo, yo voy a poner .es, porque realmente yo quiero enviarlos al .es. Si nos seguimos fijando, después de la URL, tenemos que añadirle una serie de variables que aquí nos pone un ejemplo. Y fijaros que si bajo más abajo, nos dice aquí qué parámetros podemos añadir y cuáles son obligatorios. Fijaros, aquí uno de los parámetros que nos dice que es Associate Tag. Es decir, de esta forma puedes saber la venta a qué afiliado pertenece. Entonces, lo que tenemos que hacer es añadir justo después de la URL que nos dice nuestro Associate Tag. Es decir, si yo vengo aquí, tomando esto como ejemplo, detrás de amazon.es tengo que poner dónde está toda esta URL. Me voy a copiar esta URL y aquí voy a dejar eso para más adelante, que lo voy a necesitar, y voy a pegar delante, eso lo dejo ahí porque voy a necesitar algunos parámetros. Fijaros, yo voy a poner amazon. En vez de .com.es /gp/aws/cart/add.html. Vale, pues ya tengo la primera parte de la ecuación. ¿Cuál es la segunda? Añadirle los parámetros. El primero que tengo que añadirle es associate tag con el tag de mi afiliado. Entonces eso se añade de la siguiente forma. Yo me vengo aquí y detrás del HTML le pego interrogación associate tag igual vuestro identificador de afiliado. En mi caso, Mashu-21. Entonces ya tengo una parte de la URL que tengo que usar. ¿Cuál es lo siguiente? Pues fijaros, lo siguiente que tengo que usar es el identificador ASIN, que es el identificador del producto. Si nos fijamos en esta parte de la URL que yo he dejado aquí para usar algún parámetro, vemos que ASIN y luego viene este identificador. Esto significa
que este producto tiene un identificador concreto entre los millones que tiene Amazon, que yo necesito este trocito de código. Entonces aquí lo que tengo que hacer es poner otra variable, y para poner varias variables hay que poner aquí el signo de i, y aquí ahora le pongo async.1 igual al identificador que hemos visto ahí. Si sigo mirando, ¿qué más cositas podemos añadir? ¿Ves? Ya tengo puesto esto de aquí, habéis visto que está aquí añadido. Lo siguiente que tengo que hacer es añadir la cantidad de productos que yo quiero. Entonces yo vuelvo aquí y pongo a la URL que estoy usando, le pongo que voy a usar otra, y aquí pongo cantidad, quantity igual, no, quantity.1 igual a 1. Voy a quitar todo esto que tenía yo aquí para no perderlo, y si no lo he hecho mal, que puede que lo haya hecho mal, ahora lo vemos, si no lo he hecho mal, voy a entrar en el carrito con este producto dentro del carrito. Voy a darle a intro y fijaros, me dice estoy dentro de la cesta con el producto que yo acabo de añadir listo para comprar. Habéis visto que podemos añadir, podemos tener un enlace que nos lleve directamente al carrito con el producto que yo quiero. Fijaros que esto se puede complicar más, porque podemos añadir diferentes productos dentro del carrito, y entonces aquí lo podríamos hacer concatenando más productos. Pero bueno, para hacerlo sencillo, habéis visto en qué consiste. En la descripción del vídeo voy a poner esta URL de ejemplo, pero fijaros, aquí ponemos el dominio del país donde queremos vender, /gp/ws/cart/add.html, interrogación, y empiezo con las variables. Primero meto la variable de mi usuario de afiliado, associate tag igual a mi identificador. Luego pongo i async.1 igual al identificador del producto y luego la cantidad que quiero. Fijaros que si yo me voy a cualquier producto, voy a entrar en cualquier producto, vemos que la URL del producto, aquí os viene el identificador del producto, que es el que tenemos que usar para que sepa a qué producto tiene que meter en la cesta de la compra. De hecho, si yo me copio este identificador y modifico la URL, veis que aquí ahora está el adaptador Wi-Fi, US profesional, exteriores, no sé cuántos. Si yo aquí le cambio el identificador por el del producto que acabamos de ver, va a cambiar el producto y ahora tengo otro distinto. Entonces podemos ver que añadir productos directamente a la cesta es razonablemente fácil, porque en nuestra web pondríamos este identificador para que la gente venga a comprar el producto que queramos y que al entrar dentro del carrito realmente estemos consiguiendo que más posibilidades que si los mandamos solo a la cesta, a la ficha, porque de esta manera si compra en los próximos 30 días la comisión es nuestra. Bueno chicos, espero que os haya servido. Cualquier duda aquí me tenéis. ¡Hasta luego!